Last week on Street Fighter League, Team Nasser continued their dominant run. The season 3 champions still looking in form as they take the 3-0 victory over Team Nordavind. Phenom tried his best at the anchor spot to, you know, he fought valiantly trying to get that victory, but Problem X with a surprise pick going with the Alex, the big man team getting that W. You love to see it. Team Nasser is looking kind of unstoppable up to this point. Another team that's been looking unstoppable was, of course, the Vodafone Giants, and they had to go up against Bandits, who at that point were winless, only 0-1, but there was a clear favorite going in. But that's why the game is not played on paper. We saw Mena RD with the big clutch blocking the instant overhead from Dawson. And then did you see that crouch heavy punch punish? Are you guys serious? Simply amazing play. Carver bringing all the hype in the background. I say you need to stop those guys' momentum early if you don't want to get run over. Right now, Bandits might become a freight train. And just like that train, we are going to keep on rolling to more and more action, as now we are going to have Team UYU fresh off of getting their first victory on Street Fighter League, but they have a big challenge ahead of them as they have Punk, they have Justin Wong, and they have my god, Dark Neff, the Sith Lord, trying to stand in their way of getting win number 2. Can't wait to see that match. And we just sung the praises of Team Bandits. Deservedly so, ladies and gentlemen, deservedly so. But the thing about being a champion is you have to prove it again and again and again if you want to make it to the playoffs in Street Fighter League. And now everything is going to be on the line as they have to go up against Team Nasser, the Season 3 Street Fighter League champions. That is going to be one that you do not want to miss. It all goes down this week on Street Fighter League. Buenas, 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 buenas noches y bienvenidos a la jornada 5 de la... Jornada 5 de la Street Fighter League. Estamos ya 5 semanas de acción de esta liga. Yo soy Sharin y me acompaña, por supuesto, el señor Fasol. Un poco malito, ¿eh? Sí, hoy soy más bien el Mocol y estoy un poco resfriado. Disculpen, gente, por la voz, pero bueno, voy a estar acá aportando cositas. A ver qué tal la jornada de hoy. Bueno, muriéndote un poco. Bueno, veíamos en la previa un poquito la semana pasada, Fasol, que fue una de las jornadas, en mi opinión, más interesantes que hemos tenido. ¿Sí? Porque vimos al Problem X con el Alex dando mucha guerra. Ese Alex estando el Bison sin banear, que sacaba el Alex, le funcionaba muy, muy bien. Y la verdad que nos daba una gran sorpresa. El Phenom con la remada, con la Karin y tal. Y luego vimos también la partida de Bandits contra Giants, que fueron un poco la piedra en el zapato, ¿no? De Giants, bastante molestos. Con un poco de cabra y un poco de cubeta, fue la primera derrota de Giants, pero bueno, igualmente estamos muy bien posicionados ahí 2-1. Nasher también está ahí 2-1, que también juegan hoy, y se está poniendo poco a poco interesante. Van sumando las jornadas y se pone picantón. Bueno, yo creo que lo decíamos, ¿no? Que Mena con el assist del Kava es muy peligroso. Y lo veíamos con el Balrog. Y aquí está la clasificación. Nasser y Giants empatados ahora en cabeza. Nos queda todavía mucho recorrido. Pero a priori, Nasser podría ser hoy el equipo que despuntara porque juegan ese cuarto game contra Bandits. O sea, hoy la clasificación puede darse un poco la vuelta, porque Bandits puede ponerse 2-1 y subir para arriba, o Nasser despuntar 3-1. Es una partida muy importante para ellos, porque al final cada derrota cuenta de cara a no entrar en los playoffs. Al final es muy importante cada victoria que puedas sumar. Y recordemos que contra cada equipo solo tienes 2 chances, la ida y la vuelta. Al final es... Sí, tal cual. Es súper decisivo. Sí, 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 la verdad que sí. Igualmente hoy es verdad que también van a haber 2 equipos que van a terminar con una partida de margen. Todavía falta la siguiente jornada para que se vea realmente el score, porque ahora con una de margen no es tan real, digamos. Sí, sí, sí. A ver, es lo que tiene, que ahora al principio es muy complicado. Y creo realmente, Fasol, lo comentábamos la semana pasada, que la liga está muy apretada, ¿eh? O sea, no hay un equipo que esté muy por debajo, porque es verdad que Uyu empezó un poquito mal. Pero es que NL, recordemos que todavía no tocaba la Kami. No, eso es verdad. Todavía no ha podido jugar a su personaje principal, y cuando los bans se agoten, la cosa puede cambiar bastante. O sea, yo creo que tienen mucho que decir todavía.
Tengo mucha curiosidad por las partidas de hoy, la verdad, porque vamos a tener ese. Ese Nasser contra Bandits y Panda contra Uyu. Que, claro, me gusta. Es que te iba a decir, Uyu tiene un poquito más descafeinado, pero es que tiene la Loyal King, que es un puto tarado, el NL, que es un Cristo, y Kami, que podría ser el más flojo, pero al final da mucha guerra. Y aquí tenemos, repasando el formato una vez más, ya sabéis que es por equipos, cada jugador, por así decirlo, si gana, se pone a la cola otra vez, o sea, si gana, tiene, si gana, en caso de que su compañero pierda, puede luego salir a remontar la partida, o sea, si ganas siempre puedes luego volver a la cola y volver a salir otra vez, si pierdes ya no vuelves a jugar, eso te quedas fuera, es un poco... Es interesante porque lo descubrimos la semana pasada que no pueden cambiar de pick y eso está interesante, o sea, por más que ganes, un compañero pierda y vos vuelvas a entrar, tenés que entrar con el mismo personaje que jugaste, no podés ir variando, lo cual es interesante. De hecho, no lo sabíamos hasta la jornada pasada, si no me equivoco. Es que no se había dado el caso de que fuera tan claro, porque el counterpick al Dalsim fue muy claro. Y bueno, aquí tenemos el horario del día de hoy. Primera partida, Nasser Bandits, que yo creo, Fasol, que Bandits se ganó bastantes fans en España la semana pasada. La verdad que sí. Con esos gritos de fondo, creo que hoy seguramente vamos a ver un poquito la misma dinámica. Sí. Y Nasser, que lo decimos todas las semanas, pero yo creo que son el equipo... Si no hacen playoffs, sería el upset del año. O sea, en plan, lo veo imposible que no hagan playoffs, porque me parecen tres de los mejores jugadores del mundo en el mismo equipo. O sea, es que me parece casi hasta trampa. Es lo bueno es que son... Sí. Posiblemente es uno de los equipos más fuertes. Y como decías vos antes, hoy tienen la posibilidad de ponerse 3-1. Aunque también tienen la posibilidad de ponerse 2-2. Lo cual sería un poco más complicado. Pero va a estar interesante. Y Bandits, que había arrancado mal. Pero bueno, con la victoria de la semana pasada... A ver si se animan un poco y poco a poco van remontando. Si no me equivoco, de Bandits, esta va a ser su tercer partida. Sí, ellos han jugado menos. Bueno, recordad que podéis ver la web de Street Fighter League. Hacemos la pausa brevemente y no vayáis, gente, que esto empieza. ¡Hasta ahora!
Bueno, pues estamos de vuelta ya por aquí. Parada rápida para empezar con el primer enfrentamiento del día de hoy, que va a ser el Nasser contra Bandits. Partida interesante. Y la verdad que te diría que Nasser son favoritos, Fasol. Pero, hostia, no lo veo tampoco imposible para Bandits. Pero de nuevo creo que la pelota está en el tejado de Mena. Sí, tal cual. Tampoco creo que la diferencia sea abismal, pero creo que Nasher parten como favoritos. Y ahora, estaba pensando recién, ¿no te da la sensación de que Menar pasa un poco lo mismo que a Punk y que a Infectious con el tema de los bans? Sí, realmente, bueno, ya lo hemos visto. Es muy probable que vamos a ver los bans de Kava y Venatori, pero yo no creo que vayan a banear porque los personajes... De Menar, o sea, usa un poco a todo el cast. Bueno, no todo el cast, pero usa 4 o 5 a alto nivel. Y yo creo que vamos a ver el ban de los otros dos jugadores. Yo tengo curiosidad porque creo que hoy sí que quizás no vamos a ver el ban del Bison. Que es un poco lo que estamos viendo, que el problem incluso en algunas partidas está el Bison abierto y no lo banea. Y no lo piquea, perdón. Creo que podemos ver el ban del Rashid. Creo que es el pick más peligroso de ese equipo por Big Bird. Porque Angry Bird es lo que decimos lo mismo. Angry Bird que le baneas al CQ, se pilla a Seth. Banea a Seth, va a pillar CQ. Tampoco tiene mucho sentido. Tal cual. Y el Big Bird sí que tiene al Ken, pero es que el Rashid está muy roto. Es como que yo creo que es mejor quitárselo de encima al muñeco, no sé. Yo creo que vamos a ver. Van de Rashid y van de Guile, quizás. Sí, Guile o... Cami, dependiendo también un poco cómo se sientan del otro lado, pero vuelvo a repetir, del lado del Bandit yo creo que vamos a ver normalmente eso, Guile o Cami, como van. A ver Angry Bird, ¿qué dice? MVP Angry Bird, what's going on, brother? MVP Angry Bird, ¿qué tal? Bueno, Angry Bird que ya jugó la temporada pasada, dice que jugó muy bien. How are you feeling coming into this season? Like, do you ¿cómo se siente a nivel individual llegando a la liga? Season, I think, not I mean, I think it can't really be argued that you were either the best player here or tied. Y que la sesión anterior era o el mejor de los mejores la temporada pasada. I would say overall higher level of competition. To be honest, all the players here are super strong, obviously. Todos los jugadores que están aquí son muy fuertes. But to be able to have the best player, you need to have the best character as well. So before you look at the best player, you think that? Yeah, you need to look at his character as well. Yeah. Para ser el mejor jugador hay que tener el mejor muñeco también, dice. Last season I played Seth and Zeko, both broken characters. Yeah. Antes llevaba al Seth y al Zeko, dos muñecos rotos. Yeah. So y ahora no son tan buenos. You can be las cosas claras, ¿eh? Depende de tu muñeco, puede ser el mejor o no. Lo ha dicho claro, ¿eh? Joder. Dice, le estás dando munición a los paquetes. Dice, oh no, van a tener que bufar mi muñeco, bla, 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 bla. Ya está, los españoles Fasol, ya está, era por eso. Ya está. So now at that point the characters can matter more with another elite player. It's always the characters. Like the skill gap between the top players is not that big. Yeah. So all the top players have the lo tiene clarísimo este muchacho, es impresionante. Peñar muy buena, es el muñeco ya. What is the factor here is the character. Dice, cuando la gente es igual de buena, el factor es el muñeco. Lo tiene claro. Dice, estar un poquito por encima es la clave a ese nivel. Y ya está. Karin is broken, le dice. Le dice, ¿qué piensas de la Karin? Está rota. Lo tiene claro, ¿eh? Estoy flipando. Sí. ¿Quieres ganar? Le dice. Sí, quiero ganar. Ganaste la sesión anterior. Estoy flipando ahora mismo, Fasol. Está siendo muy directo este muchacho, la verdad. ¿Quiere ganar otra vez? Y que el problema quiere ser un motivo de los que ganaba, decía. Yo igual, dice. Yo quiero ganar gracias a mí también. Quiero hacer mi trabajo. And then if someone loses, then the other guy has to back up for him. Claro, si alguien pierde, el otro tiene que venir a ayudarle.
Each one of us want to do. Pero cada uno de nosotros, cada uno de nosotros quiere ser el mejor. Yeah, yeah. Hay mucho, mucha ambición en este equipo. Have been dancing machines if we're talking about busting moves because right now you are looking like the team to beat on Street Fighter League. Ahora mismo sois el equipo a ganar, ¿no dice? And I'm looking forward to your match up against Team Bandits. Pleasure talking to you, Brody. Thank you. Ah, mira, ya están, han sido breves. Oye, vale, tiene clarísimo. Creo que nunca había escuchado a alguien ser tan directo con respecto al tema de muñecos, habilidad, skills y demás. Al máximo dice, ¿por qué eras el mejor? Porque llevaba el mejor muñeco del juego. El set estaba broken y el CQ estaba broken. Y ahora ya no soy el mejor porque no llevo a los mejores muñecos. Y a este nivel, el muñeco es muy importante. Bueno, así de claro, ¿eh? Así de claro. Es verdad que a alto nivel, llevar un personaje potente importa. Ahí están los tiers también, ¿no? Al final es importante. Es lo que decimos siempre, ¿no, Fasol? Si hay dos luchadores, dos espadachines muy habilidosos, pero a uno le das una pistola, el de la espada no llega. Igual es un ejemplo un poco exagerado, pero sería gracioso de verlo en una película o algo. ¡Bum! Te reto un duelo. Sería impresionante, la verdad. Bueno, él lo tiene claro. Vamos a ver, hablando de muñecos, cuáles son los bans. Porque, bueno, sí, aquí dentro de lo que cabe tenemos el factor ese de los baneos, ¿no? Sí, sí, así sí. Que... Estamos viendo imágenes un poco de lo que había pasado la semana pasada. Sí. Ahí el momento de que Menard consiguió esa victoria tan importante. No esperábamos el pick del Balrog contra Crimson. Aún te lo podías oler, pero que le ganase Infectious. Sí que sorprendió un poco, ¿no? Pero bueno, también es muy difícil en este juego ser 100% consistente. Mira, vamos a hablar con Mena, a ver qué dice. Ahí está, ahí está. Campeón de la CONCACAF. And looking like arguably the most informed player right now in Street Fighter League. Y uno de los más en forma de la liga. A ver qué dice. Especially after seeing the way that you played. Bueno, hablando de la semana anterior, ¿no? Cómo jugó de bien. I did not know that Charles gonna get that W, and that's no disrespect, because I know that dice, Charles. Dice, sabía, no se imaginaba que iba a ganar. Sin ánimo de defender, ¿no? Pero que fue una sorpresa. Que Vodafone ya nos parecía imparables. Pero te lo dije, dice Mena. Así que Mena dice que se va a jugar los de Adal, sí. El Balrog, el pick de Balrog. What is this? Like, what is this? Like, ¿por qué el Balrog? Really, I mean, I guess, yeah, you really have a wrong then. Yeah, I've been practicing Balrog because, you know, the Abigail nerf and stuff, so... Yeah. He jugado al Balrog de los nerfeos a la Abigail. Don't do that. Yeah. Yo, you always over-exaggerate about nerfs. Because you was acting like... Han matado a la Abigail, ha dicho. When the nerfs first came out, you act like Birdie was the worst character of all time. Al principio decías que el Birdie era muy malo también. You know Birdie is like... In my hands. Slightly trash. Yeah, nah. Dice el Birdie muy bueno. Dice, en mis manos sí. No es top tier. Dios. En mis manos, dice. En mis manos es muy bueno. But, so you bust out the Balrog, you're going up against Mr. Crimson first, right? Van a la partida contra Crimson. Is looking amazing throughout this entire tournament. Crimson parece imparable, ¿no? Parece increíble. Ganó a Idom en las exhibiciones. Goes and beats Punk as well. Gana Punk. He's just looking like he's gonna be a thought boy, and then you have a character that we don't necessarily. Parecía invencible, pero, o sea, pero tú sorprendiste, ¿no? Con el Balrog. Y jugaste increíble con él. He was very good. Bro, for to block the instant over here, so you guys know. El cubrirse el overhead. Uninitiated, the new guy. Listen. Está explicando un poquito el block de instant overhead. He can do stand fierce. And you have to crouch block. Bueno, tienes que adivinar entre el instant overhead o el bajo. Es verdad que el punish ese es jodido timearlo bien, ¿eh? Sí, más en un momento así de tensión, lo hizo perfecto y era la clave para matar. Ahí está hablando de eso. Dice que el punish, ¿qué pasaba por su cabeza? Dice, estaba buscando la oportunidad. Siempre voy a intentar castigar tus errores más fuerte posible. Dice, contra mí, si la lías, te lo voy a hacer pagar, vas a caer. Jugaste Sakura contra Phenom y casi le ganas. No has jugado al Birdie todavía. Habla de la virtud que tiene de tantos muñecos, ¿no?
Y luego la partida contra Infectious. ¿Cómo se sentía en esa partida? Después de ganar a Crimson. Sometimes people learn a character, like Duo is like that too. Where Duo will learn a character, but he learns it for a specific matchup. Claro, te has aprendido al Balrog, o a lo mejor para un matchup específico, pero luego tienes que jugarlo contra el Infectious. You were right, it's just. I told you, I tried my best. I saw Infectious was a little bit scared, you know, of the punches, the strikes. El Infectious está un poco asustadizo. You can't walk to me like that. No puedes andar cuando no me puedes venir andando como me venía andando. I was looking for. If I beat Giants yesterday, I beat Nasser today. Everybody gonna be scared. Yes. Dice, si ganamos a Giants, si ahora ganamos a Nasser, la gente va a empezar a tener miedo. I'm glad that I'm not in your path right now, man. You're looking quite serious. Dice, me alegro de no estar en tu camino porque tiene mala pinta, para que se cruce con él. That's a birdie reference, by the way, just in case you don't get it. La referencia al Birdie, pero bueno, oye, lo tienen claro, no tiene miedo tampoco, por más que no parten como favoritos, van 1-1 y le pueden dar la vuelta y a ver qué tal lo hacen. A este equipo es que tienen Almena, si no tuvieran Almena te diría buf, no lo veo tan fuerte, porque al Kaba lo veo bien, pero no lo veo al nivel que como estaba el Guile también, no nos vamos a engañar. Y no lo veo tampoco a ese super mega nivel. Es muy bueno, pero no lo veo tampoco al nivel de Mena. Hermes Venatori es la incógnita. Y ahí está, los bans que hemos dicho justamente. Yeah. Guile y Rashid. Yo creo que es una buena idea porque, primero, hay una realidad que es que no conocemos el nivel real de Hermes Venatori todavía con la Kami. Leímos una partida que fue la que no retransmitimos, pero que se fue de gratis. Sí, sí. La semana pasada estuvo baneado con Kage. Hoy le vamos a ver con esa Kami. Y hoy Fasol es su momento, ¿eh? Hoy tiene que demostrar. A ver qué tal. Yo también tengo curiosidad a ver cómo lo hace y a ver qué demuestra con esa Kami. Pero yo creo que Kaba es el jugador que el ban tiene más sentido a día de hoy también. Sí. En plan de. ¿Sabes qué, Mena? Lo que tú decías. Sakura, Balrog. Abigail, es difícil banearlo un muñeco, es muy difícil. ¿Veremos al Birdie hoy? Porque ha salido Angry Bird y recordemos que el Birdie, incluso pre-nerfeo, ya se decía que el Birdie le ganaba al Seth. Al Seth roto, ¿eh? Al Seth roto, pero encima ahora con el nerfeo de las Daiki, el nerfeo del stun, claro, el daño, la vida, etcétera, etcétera, puede ser que lo tenga muy bien. Y es muy probable, porque aparte no creo que el Birdie lo tenga mal tampoco contra el Sekou. No, y sería un pick inteligente para ambos. O sea, para cualquiera de los dos que te saque, yo creo que con Birdie puede estar bien preparado. Yo creo que sí. Yo creo que podemos ver un Birdie hoy. A no ser que contra el Sekou quiera sacar a la Sakura. Porque creo que Sakura contra Seth también está bastante bien para Mena. Así que, de hecho, el Chris FH dice que Seth gana ese matchup. Así que podría ser Sakura también. Los dos picks son buenos. Pero vamos a ver qué elige. La duda es también Angry Bird, porque lo decía. Que él que como que tiene dos mains, ¿no? Que él ya juega con los dos. De hecho, es probable que veamos al Sekou por primera vez, ¿eh? Es probable. A su Sekou. Bueno, por primera vez, no recuerdo ahora, pero. Ya lo sacó. Vale. Pero hoy es probable que lo volvamos a ver porque. También, si sabe que se la juega un poco con el set, con ese Birdie que lo tiene complicado y más en la entrevista después de darle tanto hincapié a los personajes y demás, posiblemente veamos un Sekou ahora, no lo sé. A ver. Podemos saber que a este chaval le gusta la ventaja dentro de todo lo posible, entonces. Lo tiene clarísimo. A ver, espero que nos pongan en el stream en inglés el sonido de los compañeros, que es lo importante. Sí, yo te van a escucharlos. Eso tiene que estar. Ahí está, arrancamos. Sakura Let's contra Seth. Go. Muñeco Fasol. Bien checado el dash, pero que Seth puede morir muy rápido. Ya empezamos. Está frío, Fasol. Sí, estoy sorprendido por los picks de ambos, ¿eh? Sakura contra Seth. Y Angry Bird, como siempre, Seth Trigger 1. Sakura, eso sí, una cosa es que no puede castigar las Axe Kicks, ¿eh? No las puede castigar. Vale, juego neutro. Partida calmada de momento. Sí, mucho neutro, mucha media distancia, buen punish. Oye, bien chequeados los dashes, ¿eh? Sí, sí. Todos los dashes chequeados de momento. No es fácil, ¿eh? De la Sakura es de los más rápidos del juego. Sí, es muy, muy rápido. Muy, muy rápido. ¿Combo?
Bien, ahí el fake overhead, a esquina, cuidado, ¿eh? ¡Y Sonio! Levanta con DP. Pasión latina, Fasol. Y se levanta tocando. Levanta tocando, le sale bien. Y Angrivir también con los wake-up lo tiene bastante claro, porque normalmente o va por el reversal, o toca o salta. Pero tiene claro de tomar una decisión y ir con todo a por esa decisión. Acuérdate, Fasol, lo que dijo Beggy de sacar a tu jugador más fuerte al principio. Lo estamos viendo aquí con Mena saliendo primero. Como pierda aquí, Bandit sufre, ¿eh? Sí, sí, es complicada la situación. De momento, buen arranque para Angrivir. Vale. Quedas bien castigado. Y se va saltando y Intubesive. Salió de esquina. Ahí está, activación. Oh, estaba tocando. Counter hit, buen daño. Ahí no da combo, el reset es bueno. Tiene super y trigger, ¿eh? Un contacto. Un confirma ahora para Angrivir podría ser la partida, ¿eh? Sí, 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 sí. No hay DP. Se gasta la barrita en… ¡Oh, qué buena! El interrupt, ¿esto lo va a matar? ¡No! ¡Es un Kame! ¡No vale! ¡Oh! ¡Qué desafortunado! ¡Qué desafortunado! Lo está diciendo el problem. Dice, es invencible para que mire. Sí. Esos pequeños detalles que si no jugaste cientos de veces el matchup se te puede escapar y lo tenía bien, tenía full recursos, le podía dar la vuelta todavía, pero se le fue en un momento. Era buena idea, pero el proyectil, el super de Sakura es un proyectil y esos anticames, qué mala suerte, porque un Serious hubiera funcionado. Sí, sí, hay un DPX. También te digo que es una interacción que es una pena porque te tienes que saber mucho. Pero bueno, ese tipo de detalles a este nivel hay que tenerlos controlados. Nice Oryu, sí, sí. Bueno, bien. De momento, primer puntito ahí para Angrivir. Buen castigo con la standing LKI de Menard. ¡No te va a ganar! ¡No puedo! Es impresionante cómo lo viven. Back throw. ¡Wow! ¡Buen castigo! ¡Oh, qué buena! Vale, ahora se puede complicar, ¿eh? Buen antiaéreo. Y no va a tener trigger. Activa. Y cuidado porque tiene super. Buena lectura, ¿eh? Buena lectura de backdash. Castigo. Mucho daño. ¡Techeo! Un confirm y se lo lleva, ¿eh? Un confirm y se lo lleva. Tiene super. Tanteando. Doble dash. No hay, confirmando la crouching MK. ¡No llega! ¡Qué super! ¡Qué buena! ¡No! No hay super. A veces no entra ahí, pero no ha hecho el follow-up tampoco del trigger. ¡Oh! ¡La de Chocolo, fanboy, no! Tengo que decir que mataba, ¿eh, Fasol? Con el trigger. Sí, es que, ¿qué te vamos a decir a vos, Sharin? ¡El pante boca, Fasol! Buenos antiaéreos. Nice. Buena lectura. Esto va a doler, ¿eh? Hit that feature girl. ¡Uf! ¡No! ¡Wow! Falla la parte final del combo. Muy desafortunado ahí. Ese combo es complicado, la verdad. Absorción, mix-up, ¿eh? Lo está jugando muy bien Angry Bird. Pero tiene trigger. ¿Se viene la Tatsu? Tatsu y activación. A ver. Sí, tiene shift, ¿eh? La Tatsu. ¡Uf! Vale, se va. ¡Qué buen confirm! ¡No usa! Bueno. When you put him in the corner, he's gonna beat you to accept, so don't forget, don't be afraid to jump cross up. Oye, valiente no usar el super ahí, ¿eh? Sí, sí, se la jugó, confió, le salió bien la jugada, se le pudo haber complicado, ¿eh? Ojo, porque Angry Bird puede tirar a Mena en la primera ronda y dejar a Bandits cojos. Sería un golpe muy duro para Bandits, sería un golpe muy duro para un arranque de set muy, muy duro. Buen antiaéreo. Nice. No jump. Ah, yeah. Buen cross up. Yeah. Se preocupa de decir en inglés, ¿eh? Toma. No puedo. Vale, es que es lo bueno, que la Sakura no puede castigar las Axe Kicks. Nice. La lavadora. Nice. Es hora de lavar los trapos sucios. ¡Tocando! Tiene todo el trigger, ¿eh? Buscaba ahí la activación con el slide.
Uy, cuidado, todavía se lo puede llevar, ¿eh? ¡Opa, activa, opa, 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 opa! La barra es súper, ¿eh? Un toque más. ¡Se ha equivocado! ¡Una más! ¡Santo semblante! ¡Ahí está! ¡No! ¡Le chipea! ¡Qué buena! Buen confirm, buen confirm. Choque, choque. ¡Let's go! ¡No puede ser! ¿Cómo pueden jugar así? Joder, la publicidad de Astro es increíble, ¿eh, Fasol? Tienen que aislar. Es impresionante, es impresionante. Debe ser jodido, ¿eh? Estar en contra y escuchar los gritos ahí de fondo. Es que... ¡Está frío, está frío! Está bastante frío, ¿eh? That's it, that's all you need to do. Vale, jugando con la capa. Angry Bird no la acepta, ¿eh? Pero ¿por qué se rompe un mono el cabrón? Literalmente está imitando un gorila, no puede ser. ¿Por qué se rompe un mono? No. Así no puedo, Sharin, así no puedo. Pero ¿cómo pueden jugar? Oye, lo que le ha quitado, ¿eh? Sí, está bien. Pero una MK, ¿eh? Vale, positivo. No, no he confiado. Una más. ¡No, de aéreo! Tiene trigger, ¿eh? Ahí está. Nice. Back up, just back. Tiene 10 segundos, ¿eh? Tiene que hacer algo aquí, Mena. Tiene que forzar, pero ¿cómo? Nice. Okay. Buena, okay. Está tiene MK. Let's go. That's all I need to do. Te la juego un poco, ¿eh? Porque no pegan agachados, pero justo estaban andando. Y match point para Angry Bird. Lo está jugando con bastante calma. Mix. Ahí está. Sumer agarre. Estas HKs con el super buffereado. No, no hace falta. Buen confit, mucho daño. Buah, parece que le viene muy bien la habilidad de Sakura, el tacho, ¿eh? El tacho es muy buena. Tiene super, no confit. No hay confit, pero lo tiene muy bien Angry Bird. Lo tiene muy bien, ahí está. Golpe muy duro para Bandits. Angry Bird en el primer set que descarta a Menard de la ecuación. Buah, para mí acaba de ganar Nasser, ¿eh, Fasol? Ah, perdón, sí. Nasser, o sea, acaba de ganar Nasser. O sea, buah, lo veo muy jodido. Que se ha ido en primera ronda Mena. Está jodido, ¿eh? Es complicado, es un golpe muy complicado. Lo que digo él. Sí. No le gusta perder. Sí. No le gusta perder, pero nada, ¿eh? Nada de nada. Mira. Reflexivo. Uf. Kaba contra Big Bird. El Kaba ya lo vimos baneado, ¿no? ¿Qué sacó la otra vez? ¿Te acuerdas? La otra vez no lo sé, pero al Giles. ¿No te acuerdas que jugó contra Vegapito? Ah, sí, sacó al G de peseta. Sí, sí. ¿No te acuerdas que decíamos que no sacaba al Ryu? Ya lo jugó allí. Pero no en la jornada que jugaron contra Giants. No fue contra Giants. Vale. Pero ya lo ha sacado al G. No sé si va a sacar. Es que esto va a ser un Ken por parte de Big Bird. Me resultaría muy raro si no es una victoria para Big Bird, teniendo en cuenta que Kaba está baneado, ¿eh? Va a ser un Ken obligado para Big Bird, porque no sé si. Sí, ahí está. Sí. A ver el G. Porque... Bueno, el G creo que también es un... Tiene un factor importante para FT2 que puede robar, ¿eh? Puede sorprender, creo yo. Sí, y es un muñeco que no tiene que... Digamos que no tiene... Que no tienes que matarte a ser tu main para dar problemas, ¿no? Sí, puede ser. Pero sí que es verdad, me suena que Big Bird en el pasado lo llevó, puede ser... El G, sí, lo jugaba cuando era el Team Injusticia.
Sí, tal cual, tal cual. Así que algo de experiencia debe tener, más o menos. Por más que cambió bastante el personaje, se debe conocer las pirulas y yo creo que debe estar preparado. Sí, ahí está, los buffers, la magia del GE, esos buffers de flojos. Y buenísimo. Eso vende. Ahí está, activación, bombi reversal. Bueno, aquí se puede venir la magia en cualquier momento. ¡Qué buena! Pasito adelante y castigo al salto recto. Vale, lo hace safe. Paciencia de Big Bird. Yo creo que no va a usar la vara nube reversa seguramente, porque no va a llegar al trigger ya probablemente antes de matarle. Sí, de momento está jugando muy inteligente, simplemente con el calma, a una distancia para chequear dashes o castigar algún piño, pero muy paciente hasta que se le acabe la barra de B reversal, de B trigger. Muy, muy paciente, ¿eh? No tiene prisa. Ahí está, ya se le ha acabado. Y cuidado el dash. Un mix up. Nice. ¡Y toma! ¡Otro Shoryu! Y lo mata. Pensé que no. Pensé que le quedaba el Magic Pixel, pero no. Bastante paciente Big Bird. Los Shoryus acertados también. Pero ya condicionado, confirmando. Sí, 2 de 2. El Big Bird ha demostrado que no le tiembla el pulso, ¿eh? No, otro que cuando va por una decisión, adelante, o sea, con todo. Control de skin ahora para Big Bird. Kava sin trigger también, probando los buffers. Esos crouching jacks que van con dinamita. Va, buen antiaéreo. Aguantando bien en esquina, Kava ahora mismo. Sí, pueden confirm de la crouching MK. Están ahí, los confirms. Y puede ser un mix-up más. Pa, pa, pa. La CC. Ahí está, más uno. Aguanta bien ahí, Kava en defensa. Se viene la escopeta. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo viene? ¡Nunca! ¡Buena! No, es más. Jalás. He's done. I think he's done. Remember, if he's not. If he's not leveled up and he somehow manages to activate, he'll start dashing. Lo veo muy preparado a Big Bird, ¿eh? Lo veo muy preparado y lo veo muy, muy confiado. He'll start dashing this game. Yeah, no, the dash is fine, the dash is fine. Yeah. Par de pata media por los pies confirma. Tiene que tener un poquito más de cuidado con los pies y respetarle un poquito más quizá la activación, porque que en verdad ese tipo, cuando él sale de la esquina con esa activación con Dragon de Brillo, es una pupu lo que pasa. Entonces, es increíble el lenguaje, Fasol. El dragón de brillo. Ten cuidado con los pies. Lo otro tú lo puedes coger, tú tienes como 4000 de vital. It's okay, no importa. No te le desesperes a Ken. A tu juego. No te pongas a zafate de ese tigre porque en verdad es muy feo lo que pasa. La pupú que te hace el Ken, ¿eh? Y sí, después del dragón en brillo. Y el cuidado con su dragón. That's all. Increíbles consejos de mi padre Venatori, ¿eh? Sí, muy calmado, aportando ahí calma. Te hace pupú si te da con el dragón en brillo y tienes que cuidar con los pies. Cuidado con los pies por eso, justamente. Es que si no tenés cuidado con los pies, pasa eso. Los confirms de la Crouching MK. Ahí está. Subiendo de niveles, importante. No lo hemos visto la ronda anterior. A este G ganando tantos niveles prácticamente. Yo veo a Big Bird Fasol muy, muy tranquilo, ¿eh? Sí, buen Kame. Estamos viendo a un Big Bird regalado. Sí, está brillando. Activación en block, me da igual, me cubro, incluso puede asumir el command grab ahora. Sí, muy paciente, buen timing del salto. A ver, se viene el examen. Le respeta y el Kame. Y sale de corner, importantísimo. Se le acaba el trigger. Buen backdash. Tiene super todavía, Kaba. ¡Oh, me confirma! Nice. Muy bien chequeado ese forward dash. Está viendo un poco las intenciones acaba con los forward dashes, ¿eh? Estamos viendo un montón de forward dashes chequeados. Bien, buffer. En esquina Big Bird. ¿Ha conseguido salir ileso antes? Sí. ¡Otra vez! Ahí está, media distancia. Buen back MP, lástima el confirm. Uy, feado eso. Extraña la interacción ahí. ¿Sube de nivel? No, prefiere Loki. Aunque se queda un poco lejos. V reversal para mantener la esquina. Tiene trigger, ¿eh? Está. Vale, sale de esquina. No tan... ¡Oh, no! ¡Oh, se queda vendido! ¡Buen castigo! Optimizando. Optimizando al máximo. Y cuidado, ¿eh? El confirming to super se viene. Esa MK va con... ¡Ahí está! ¡Au, au, 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 au!
¡Wow! Cross Candy Pin to Super. Muy bien, Big Bird. ¡Wow! Qué nivelazo que acaba de demostrar Big Bird. Yo creo que fue la partida de lo que va de liga de la que más se lució. O sea, le salió todo bien. Decisiones en el neutro perfectas, decisiones en defensa perfectas, aguantando cuando Kava activaba el trigger. No lo sé, todo bien. Se pueden decir muchas cosas de esta partida, pero al final yo creo que se puede resumir en una diferencia entre los jugadores bastante grande. También a favor de Kava decir que no tiene a su personaje, pero… Pero Big Bear tampoco, o sea, en teoría no es su principal. Pero he visto Fasol ahí un mundo de diferencia, en ese set, por lo menos. He visto a un Kava intentando robar, ¿no? Intentando a ver si lo pillaba distraído. Y a un Big Bird poniéndole el freno en la cara de una manera tremenda. Y esto, Fasol o Hermes, hace la épica o todo apunta a un 3-0. Recordemos que es problem que este tío juega con el Hurricane cada día. Y aparte, un factor muy importante es que puede decidir el pick también. O sea, vos sabés que Venatori te va a sacar a la Kami. Y dentro de todo podés elegir el pick que más cómodo te sientas. ¡Mira quién viene! Pero yo, Sharin, ¿a quién tenemos por acá? ¡Pero si es Edmundo Onda! Ojo, y recordemos también que el propio Froze lo decía mucho, esto pasó, no sé si te acuerdas. Ajá. Que decía: yo cuando me sale una Kami cojo a Londa, porque creo que lo hace bastante bien contra Kami. De hecho, mucha gente que lleva a Londa es un personaje que pierde contra bastantes top tiers en general. Sí, sí. Pero el consenso es que contra la Kami pelea bastante bien en general. De hecho, el propio Froze creo que eliminó a Hurricane de un torneo del primer CPT, puede ser que lo echó a Losers. Puede no recuerdo, pero es un matchup en el que el Onda no está incómodo y eso es raro. Contra la Kami es una alegría tener ese factor. Sí, puede ser que con el cabezazo pare bastante bien la trayectoria, el cambio de trayectoria de saltos. Claro, te da igual, ¿no? Que te salte con Dive Kick normal. Porque ahí está, el cabezazo medio o el fuerte. No estoy seguro cuál es el que sirve de antiaéreo del Onda. Y la de momento, Kami. No puede, problem muy paciente. La Kami no se lo puede permitir, comerse ese daño. No, no se puede permitir saltar todo el rato y comerse 50 cabezazos. No, no es un Zangief, no es un Abigail. Es un muñeco que sangra. Sí, sí, sí. Mira, ahí buscando la activación. Tiene el trigger disponible. Ahí está. Crouching HP. Activación. Buen tech. Vale. Bueno, ya está. Ha sobrevivido el trigger. No busca el reset. Pero cuidado, tiene buena defensa. Está frío, ya. Está frío. Está fresquito. Está frío, cuidado, está frío. Es que… ¡Uy, el daño en esto! ¡Uy, no! ¡No ha cancelado en Hans! ¡Madre mía! Cuidado el Onda, que tiene el trigger activado. La cabeza está caliente, Fasol, no está fría. Va muy paciente ahora problem, buscando el fallo. Tiene el trigger poco a poco que se le va consumiendo, pero le queda. Culito por delante, tiene que asumir las manitas. ¡El chipe! ¡Otras! ¡Se come el cabezazo! Y para atrás, No quiero arriesgar. ¡Segunda activación! ¡Qué buena! No sé si tiene el… ¡Oh, super! A ver, ¿lo mata? No, no lo va a matar, no lo va a matar. El tema es… ¡Sí, lo va a matar! ¡Lo que acaba de quitar! Muy buena de Hermes Venatori. Esa parada, muy bien. Parando el salto recto. Y lo que le ha quitado… Muy buena jugada. Muy buena jugada. Problem que no ha querido presionar. Quería tirar de reloj. Negativo. Qué buena, Air to Air. Problem que podía haber ido a presionar, pero ha querido buscar el timeout y le ha salido cara a la broma. Castigando en whiff con el culito. Se viene el trigger, ¡Doskoi! ¡Otro! Ahí está, primera activación. Vale. Vale, ha sobrevivido la primera dive y la segunda. Lo tiene complicado ahora Hermes, Esto mata. ¡Bam, bam! Wow, el daño. Es muy importante el uso del trigger para Hermes Venatori. Sí, sí. Muy importante. Nos vamos al último round de esta primera partida. Wow, se la juega un todo nada. Pero falla el castigo.
Bueno, no pasa nada, ¿eh? Un poco de despropósito. Vale. Se ha quitado el trigger en medio, problem. Está en esquina agachado, está a gustito. Está aquí sentadito. Ven, tu Fasol, ven. Ven, yo estoy a gustito. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Logra salir de esquina. Mucha ventaja de vida, mucho trabajo que hacer, Venatori. Mucho trabajo por delante. Forward HK. Y el VC. Vale. Lo puede contar, pero se va a esquina. Cuidado. No saltes. ¡Uy, no! ¡No hay antiaéreo! ¡No le ha salido el culito! Y mira, problema, ¿eh? No se va a mover ese onda, Fasol. No. ¡Ay, sorprende! ¡Sorprende! Forward dash, command grab, se parte en el ojete, es increíble. Lo que le acaba de hacer, ¿eh? El último que te esperas ahí, ¿eh? Lo acaban de decir, no sé si lo has oído. Ha dicho, que juega mucho contra la Hurricane. Ah, vale. Yo no tengo una opción para Bichip y esa fase tarde. Está hablando del Ubersif. Él me puede pegar caco ahí. Yo le voy a tirar chip. Le puede pegar un buen caco, Y después throw para el Bichip. Exacto. Yo creo que el Mena está viendo la realidad ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bueno, el Mena quedó jodido, o sea, quedó tocado, ¿eh? El Mena está viendo el 3-0, pero como una casa, vamos. Tiene mala pinta, ¿eh? Para Bandits, Fasol. Sí, pero lo que decías, el comienzo era arriesgado el comienzo. Era arriesgado ahí. Era un poco un todo-nada. Sí. Bueno, vamos a ver si Hermes puede levantar esto. Pero es que veo un problem muy cómodo, ¿eh? Cuando has sacado al Honda, porque sabes que hay una Kami delante y te sientes cómodo en el matchup, yo creo que… ¿Vale? ¿Samuel? ¡Hola! ¡Oh, no se queda vendido! ¡Buen castigo! ¡Uf! De un flojo, ¿eh? Es que no sé… Es que lo veo muy cómodo al problem. Está en su salsa. De aéreo, pero bueno, muy tranquilo ahí defendiendo. Asume el throw. Mucha pena. A ver. ¡Buena! ¡Wow! No lo sabía que le ganaba la XQX con el cabezazo. Porque es multi-hit, pero parece que le pega justo entre medio de los piños. Y match point para Problem y para Nasser. El paseo, ¿eh? Sí, sí, a punto a un round de ponerse líderes de la liga, 3-1. Porque Hermes sobrevive. Bueno, V-Shift sale del negativo. Vale. Están en HP. No hay confirm de la crouching MK ahí. Era importante ese confirm. Era knockdown. Y mira la vida, Fasol. ¿Cómo se iguala de rápido? En un momento. Tiene culito, tiene manitas. Ahí vale, está. Se activa el trigger. No, el confirm. Oh, oh. Fallo importante. Cuidado porque tiene el cabezazo. El dash, no hay chequeo. Cuidado, se vende. ¡No hay castigo! ¡No! ¡El terror! ¡No! ¡No puedo creer! Uf, muchísimo choqueo por parte de Hermes en esta partida, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya en el intervalo entre partida y partida, ya se lo notaba perdido, como medio desesperado, pidiéndole consejos ahí a los compañeros porque no sabía cómo encarar el matchup. Ya se estaba quejando de las herramientas y cómo interactuaban. Y se vio reflejado que en la segunda ya se quedó sin ideas por completo. Lo comentábamos siempre, Fasol. Bandits es un equipo que depende en un porcentaje muy alto en los hombros de Mena. Es una realidad, o sea, Mena es el potente en Bandits. Si te quedas sin eso y le quitas el guile, creo que es una cosa que todos los equipos van a intentar explotar. O sea, sí. Y yo creo que era un orden un tanto arriesgado, porque te puede salir bien la jugada de que Menar gane la primera, pero si no, no solo que Menar ya no está, sino que es un golpe duro para los compañeros de cómo encaran el resto de las partidas. O sea, ya saben de que tienen la presión de que tengo que ganar, ya esta vez no está Mena para salvarnos. Yo creo que es importante. Sobre todo Hermes, yo creo que la presión que tiene ese pavo yendo de último
Y yendo de último con su main y sin saber que sus compañeros le pueden ayudar, yo creo que no lo ha soportado. No lo ha soportado. Sí. O sea, mentalmente le hemos visto completamente out. Igualmente, la realidad, Fasol, ¿cómo le vas a ganar con la Kami al problem cuando te puede hacer counter pick contra un pavo que juega contra el Hurricane cada día? Cada día, cada día. Fue muy bueno, muy inteligente el pick. Y lo supo explotar muy bien. Se conocía el matchup a la perfección. No lo dejó saltar. Buenas decisiones. Muy tranquilo. Aparte, como donde él se siente muy cómodo. Sin demasiado movimiento. Ahí agachado, esperando el salto. Y cuando se acercaba, un poquito de pokeo. Y le jugó muy, muy bien. Segunda vez que el problem tiene abierto al Dictator y no lo saca, Sí. Segundo matchup en el que elige no sacar al Dictator. Que decide jugar ese Onda Kami. Pero es que ya te digo, el problema es posiblemente unas personas del mundo que más preparadas estén para la Kami. No le vas a ganar una Kami como la de Hermes, que no digo que sea malo, pero creo que no está al nivel de las Kamis de la élite mundial, lógicamente. Y te ha tocado un enfrentamiento muy complicado contra uno de los mejores con un matchup muy, muy difícil delante. Así que bueno, 3-0, no me sorprende tampoco desde que hemos visto el inicio. Y Nasser Fasol pinta a que son claros candidatos a hacer mucho daño en esta liga, Mucho daño. Pinta muy bien, están jugando muy sólidos y es curioso porque arrancaron con una derrota. Acordate que la primera jornada arrancaron 0-1 y sí. No les afectó, se recuperaron y ahora están líderes 3-1 para ellos. Vamos a hablar con Angry Bird, a ver qué dice. Ahí lo dice, el equipo a ganar. Angry Bird, MVP, aún sigue a ese nivel o mejor, Angry Bird. El matchup contra Mena, ¿qué? ¿Por qué le han puesto primero? Dice, ¿no? ¿Te lo esperabas? No queríamos eso, queríamos problem contra Mena. He will wait and see what happens and pick the character accordingly. So we thought boxer might be coming. Queríamos que jugara al problem porque seguramente venía el boxer. No esperábamos al Mena primero. ¿Esperabas a Sakura? We asked for a blind pick. El año pasado pedimos blind pick. Birdie or Abigail, so I went with Zeku. Esperábamos el Birdie o Abigail. Quería a Zeku contra esos dos. El año pasado le jugué el mind game y me sacó a Sakura. Ajá. Y este año digo, seguro que me hace lo mismo y me saca a la Sakura. Sakura dice que tiene muy buenos saltos y que yo juego el Zeku joven siempre, entonces no quería jugar Zeku joven contra Sakura. Dice que la Sakura le salta en la cara al Zeku todo el rato. Mira. Y que creo que el Seth es mejor contra la Sakura. Y por eso ha funcionado, por eso cogió al Seth. Es que este tío, el Zeku joven, no existe para él. No. El Zeku viejo. Perdón, el Zeku viejo. No hemos visto al Bison aún. Gran victoria. 3-1, lo dicen. Y solo falta un equipo contra el que jugar, que es Giants. Ojo, ¿Eso es la semana que viene? Lo voy a mirar ahora mismo, pero puede que sí. Estamos en semana. En semana 5 estamos, ¿no? Ahora. Dice que están esperando a ganar la siguiente también. Que la siguiente la quieren ganar también. Es la primer partida de la semana que viene. Juguetón, Wow. No se la pierdan, damas y caballeros. Bueno, vamos ahora al panda contra Uyu. Hacemos una hora de pausa, gente. Volvemos enseguida. No os vayáis, que hoy es más tempranito y volvemos con la última partida del día de hoy. Hasta ahora. I wish that I could do something to help. Yes. I thought I had to do everything on my own. Me too. But I've made up my mind. That's good.
Together, anything's possible. Right. How about we get started? Yeah, let's do it. Vale, sí, me he quitado el mute. Bueno, pues volvemos con la siguiente partida del día de hoy. Fasol, esto no ha terminado todavía. Pero bueno, Nasser, que se ponen cómodos, se ponen fuertes de cara a la próxima semana, que jugarán contra Giants. Tengo muchas ganas de ver esa partida. Pero bueno, vamos a ver ahora el Panda contra Uyu. Panda, que tienen un poquito a lo que decíamos, Justin Wong, que quizás no es tan fuerte, pero es que da igual. Es que da igual porque sigue siendo un equipazo, pero no solo por Punk, porque Nephew también está mostrando un nivel impresionante. Porque sí, partimos de la base de que Punk puede salvar los papeles y demás, pero es que este muchacho acá está muy fuerte, muy muy fuerte ahora mismo. El sobrino cómo pega, el sobrino cómo pega. Pero sí, los dos son Cristo. Quizás Justin Wong el más flojo, pero es que da igual. Y en el equipo de Uyu empezaban un poquito mal. Quizás es verdad que Kami es posiblemente uno de los jugadores más débiles de la Street Fighter League. Pero All King y NL, dos bestias. Un NL que no hemos podido ver brillar por culpa del formato, yo creo. Sí. Le han baneado a Kami siempre. Ahí está, Giants se les ha colado la overlay. Pero bueno, muy guapos todos, la verdad. Ahí. La verdad que sí. Crimson, un grande, Ahí en el talk show, la verdad que se le ocurrió. Recordemos que lo tendremos aquí en Barcelona el día 20. ¡Guau! Wow, va a estar perrón eso. El va a estar día 20 perrón. Lo tendremos aquí en Barcelona, que nos ya ha confirmado que va a estar en el torneo. Así que lo tendremos en el dojo, en nuestro dojo, al señor Crimson. ¡Qué alegría, qué alegría! Jugando con Alexito, nada más y nada menos. Va a ser impresionante. Sí.
Oh, Bad Player Command Grab, ¿no? pero bueno, a ver qué vemos hoy, a ver los bans. También te digo, no sé hasta qué punto conviene, Fasol, dejarle la cami abierta alguna vez y baneársela a la vuelta. Porque este pavo a la vuelta va a venir con una escopeta. Y sí, pero también puede ser una buena estrategia el meterle mucha presión. O sea, si no logra brillar acá y a la vuelta va a ser la única oportunidad de tener de usar a su personaje, pues, se le puede complicar también. A ver, el señor Nephew, ¿qué dice? La leyenda. La leyenda en creación, dice. Neff, what's going on, bro? Is your nephew? I'm good. How are you? Estoy bien. Neff, before we got to this interview, you know, you came in here and I told you good morning. I gave you a hug. Say good morning, Neff. You gave me a hug. And you said good morning in like an awkward way. Why did you make it awkward? Yeah, I didn't make it awkward. You did. I just tried to give you a hug. I just feel tonterías. Like you don't give people hugs unless you haven't seen them in a while. And dice que no le das abrazos a la. Este es un raro. But I didn't give you a hug when I first saw you after I did see you. Es un genio. Es un genio, Fasol. No, tiene pinta. Es un genio. Is that the only returning teams this year are you guys, this time you're Panda, but you bueno, know, like you este vuelve a jugar a Cifra League en otro equipo. Panda, UIU and Team Nasser. The three Panda, UIU y Nasser son los que vuelven. You know exactly what went on last season. You were ¿sabes lo que pasó? UIU run, for example. They already got ¿sabéis que UIU lo pasó bastante mal la anterior? Do you think this is the same UIU from last season? ¿Crees que es el mismo UIU de la sesión anterior? ¿O si crees que pueden remontar un poco? Nephew got the moniker Dark Neff. Dark Neff was born against Team UIU as they were trying to get their first win. Nephew completely disrespected them in a vale, Dark, dice que el mote de Dark Nephew just to be a bully. Dark Nephew fue el que ganó al equipo de UIU cuando iba a llevarse la victoria, la primera victoria. I just did a low parry because I thought it was a smart decision. No, you did it in neutral. And what was the reason for it though? Because Punk said he would buy me dinner. If you got a perfect? Yeah. Eso, okay, que so dice que el Punk le dijo que si okay, metía un perfect yeah, que le invitaba a cenar y por eso que se ve que se tiró mucho a random parries en ese set. This is their biggest win streak of all time. Dice que bueno, que si lo miras de un punto de vista, ya están en la mayor racha de su historia, que llevan una victoria. This year, yeah. I would say it's like your first time. I guess as far as like Punk team not being considered. For one, I don't even think that is. And this is a big credit to you. I don't look at this as Punk's team anymore. I think. Dicen que ya no ven Panda Global como el equipo de Punk. Que ahora ya no es solo el equipo de Punk. You know what I'm saying? Que antes era Punk y los demás, pero que ahora eso ya no es así. Pero que ahora ya tiene un nivel. People are just as worried about you, damn near. Que la gente le da la misma importancia a Nephew que al Punk. Justin es uno de los mejores de todos los tiempos. Pero ¿cómo es la dinámica ahora? ¿Crees que ahora es más un equipo en general o no es solamente un o es un jugador solamente? Like, lo he notado un poco. Antes es que Punk simplemente era mejor que el resto. Y la gente se centraba solo en Punk. Porque si ganaban a Punk, ganaban al equipo entero. Pero ahora, aunque Punk pierda, yo tengo una oportunidad de ganar la partida. No es una derrota automática. Los equipos tienen que preocuparse de los tres, porque Justin también es fuerte. Somos un equipo muy balanceado y los equipos tienen que ir con cuidado. Bueno, pues ya está. Rápido. Las han recortado las entrevistas, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, también me imagino que depende quién da un poco más de juego, claro, claro. Más de hablar o, claro, claro. O más callado. Ya te digo, ahora ha terminado la entrevista y se dan ves una pizza con el plástico al puto microondas, ¿eh? Sí, ¿no? La del Genis, literalmente. Pero 100%. O sea, salió a meter la puta pizza con el plástico. Pero la primera vez que quedó con el Punky y estos para jugar, llevó el gorro de… El tipo. Sí, ¿no? Llevó el gorro del tipo. Sí, 100%. Le contactó por Twitter al Punk también. Sí, sí, sí. Oye, ¿puedo ir a Villa Punquito?
Bueno, a ver con quién hablamos del Team Muyu. Creo que ya han salido los tres a hablar una vez mínimo. No sé si el NL. Creo que el NL no ha hablado todavía. Seguro sí, que... la semana pasada fue el que habló, diría. Sí, no fue. No, fue el King, ¿no? Que salió con los pantalones. ¿Con los pantalones cortos? Sí, ¿no tienes razón, tienes sí, razón, sí. tienes razón. Supongo que sí. Bueno, yo creo que Panda Global son los favoritos de este enfrentamiento, pero tampoco me extrañaría ver que Uyu se lo llevara. A ver los bans, porque el Rashid es un factor importante también, ¿eh? Sí. ¿Y cómo lo juega el King? ¿Cómo es un tarado, Fasol? Está loco. La verdad que sí, la verdad que sí. Reduce el neutro al spin, mucho Shoryu's, mucho levantarse tocando. Pero bueno, le funciona y sabe cuándo utilizarlo. Un poco la de... Sí. Ahí está NL, a ver qué dice. Uno de los mejores jugadores de Street Fighter de Corea del Sur. NL. NL, how are you feeling right now, bro? After I'm here, I'm always ahora que estoy aquí. Really good. Yeah. Ahora que ya estoy aquí, ya estoy muy bien. You know, right now, I feel like you guys have, you have every reason to feel good. Actually, there's a little bit of reason not to feel good. Just the fact you haven't been able to play your Cammy, man. Dice, no ha podido jugar el Cammy todavía. Todos le van en la Cammy. ¿Qué te parece estar en un equipo, en un formato por equipos con baneos? ¿Cómo te sientes al no poder jugar tu personaje? ¿Qué te va a decir, hijo? Here, first time with Ben. Yeah. Primera vez que juego con baneos. Before, I don't think about Ben too much. Yeah. No había pensado demasiado en los baneos antes de venir. Almost try Cammy. Yeah. So my serve a little bad. So and in here. De que sus subs son un poco malos. Ben my Cammy. Todo el mundo me banea a Cammy. I think I was don't think about too much. With Ben's system, so yeah. Dice que no estaba preparado para el sistema de baneos. Regret this. Y claro, me arrepiento. Yeah, Ryu was looking great, man. Oh, Ryu. In this season of at the personal decision, live up, I'm crying. Oh, really? Dice, cuando bufaron al Ryu lloré. Dice, es muy parecía muy bueno al principio. So many strong players. Yeah. Pero hay demasiados jugadores buenos. Not working. Yeah. Here. Y Ryu no me está funcionando del todo. I try my best. Pero voy a intentar lo mejor posible. Dice que no ha practicado todo lo que pensaba a los secundarios. Dice, está en manos de los compañeros ahora. Como si tienen que ayudar a los compañeros. Le ha faltado decir, no esperaba que el sistema fuera una mierda. ¿Te imaginas así a la directa? First ever Street Fighter League victory. Did that take a weight off of you guys' shoulders? Like, did it? Es que recordemos, Fasol, que la semana pasada fue la primera victoria de Uyu en dos temporadas, ¿eh? I think first victory is big. Que la sesión anterior se fueron 0-0, o sea, no ganaron ni una, 0 lo que sea. Sí, ah, vale. Por eso dijo eso antes el nephew, claro. Sí. Dios. My lose, not team lose. Yes. So, I. Dice por lo menos. Oil King. Yeah. Thank you. Dice gracias, Oil King, porque en un equipo de torneos mi derrota no es la derrota del equipo. All day. Thank you, all day. All day playing. And for all the entertainment that you will be providing for the rest of the season. First, you guys are going to be going up against, after this, you guys have Team Panda. Panda, ahora, a ver, enfrentante contra Panda. ¿Qué piensa del enfrentante contra Panda? Panda is a real strong team. ¿Son muy fuertes? We think about yesterday. Too much, but, dice, estamos pensando en la partida anterior mucho. Do our best. Yeah. Pero vamos a hacer lo mejor posible. Oye, pues el tío, joder, tiene un inglés bastante decente. Hay que tenerlo en cuenta, que no todo el mundo sabe su idioma y encima hablar inglés. Y en esta liga, todo el mundo lo habla, tío. Sí, me puede importante. Porque... lloró con los bufos de Ryu, pero ahí está pillándose a la Cami. Muy emotivo todo, pero... ¿Qué bufa? Pero, o sea, llora porque no lo bufaron lo suficiente, ¿no? Básicamente. Sí. No, está muy fuerte, pero lo que se pillan los demás, ¿eh? Claro. Bueno, damos por hecho, Fasol, que la cambio y no se toca tampoco, ¿no? Bueno, o Cami o el Rashid, una de dos. Posiblemente esta...
¡Hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Por primera vez! ¡Vamos a verlo con su main! Pasó el como ahora mierda, se tira por un barranco, ¿eh? ¡Wow! Ahora tiene presión, tiene presión. Sí, ahora está la presión esa de ¡buah! Le han dejado a la cam y tiene que ganar. Van de Colin, me parece muy acertado. Sin duda, el van que hay que hacer. Sí. Y parece que la primera partida va a ser Cami contra Nephew. Y a ver el Nephew qué saca. Porque el Nephew juega bastante en muñecos también. Así que vamos a ver qué opta por jugar contra Cami. Que entendemos que Cami va a sacar a Seth. Que es lo que estamos viendo. Creo que sí. Lo que tengo curiosidad, ¿con qué personaje juega Nephew de secundario? Bueno, vamos a ver. Es que tiene varios. A Nephew lo hemos visto con Cami también. Le hemos visto con Rashid también. A ver qué saca. A ver qué saca. Ahí están ambos jugadores ready. Que por cierto, al NL le han invitado al comité hoy, que ha salido antes. Y, sí, lo y vi, ahí, lo vi. Y ahí ya no va a haber baneos. ¡Ah, mira! ¡Va a sacar a la Rose! Dios, no me imaginaba este pick. Esto, en la tier list que hizo el Aqua de la Rose, él decía que la Rose le ganaba a Seth. No sé cómo estará, pero quizás le puede incomodar, ¿eh? Sí, es muy probable, porque aparte Seth, si lo pasa mal contra algo, es contra el soneo. Y Rose destaca en eso. Sí, a ver qué tal, ¿eh? V-Trigger 2 de Cami, ya sabemos que es especialista en usar la pelotita. No sé cómo interactúa bien con el V-Reversal de Rose. No hay antiaéreo, agachado, el antiaéreo de Morfeo. ¡Ah, champín! No puedes saltar ahí y partida bastante de... De momento arranca muy bien Nephew con esta Rose. Partida dura, de estas que te sale todo. Fíjate que a pesar de que vemos el mismo personaje, no lo juega nada igual el Seth que Angry Bird. No, muy diferente. Eso es muy bonito, porque eso antes en el juego, en la salida, no pasaba, Fasol. No, era todo muy ABC, pero bueno, a medida de actualizaciones, cambios y demás, se empieza a notar la diferencia de players y personajes. La verdad es que las cartas de la Rose, me preguntas qué hace cada una, Fasol, y bueno. A ver, vamos allá. Mix up. Bien, buen V-Shift. Muy buena respuesta. Qué buena. Se la sabe. Muy buena respuesta el V-Shift cuando acaba la True String. Poca gente hace eso, pero se la sabe. Buena presión en corner, no hay confirm. Y tiene super. Cuidado ahora, porque un toque de cualquiera de los dos puede ser el round. Ahí está. Adiós. Adiós. You just close her more, okay? Close she. I just feel like that would be in here. That was really good. I was what like, damn, I should have V-shifted that. I don't know why I just got I hit. Have no clue. Okay, calm down. I see you will win. Okay, calm down. I thought it was a true block string. Yeah. Or not true, but I guess it makes sense since it crosses up and stuff, right? I think if they go low, it probably would be. Están hablando del setup de V-shift, de hecho. First try. Bueno, de momento lo veo complicado, Fasol para Cami. Sí, buen arranque de Nephew. Es que Seth, las herramientas anti-fireballs que tiene son muy preventivas, Y le puede costar llegar a superar las fireballs de Rose. Sí, puede ser que sea uno de esos matchups que dependas de entrar y matar y que te salga bien la jugada. Y contra el soneo, ya lo vemos acá, sufriendo. Sufriendo para cerrar distancias. No tiene barra ahora, a ver si activa. Vale, ya le han dado el trigger. Se viene la bola. Esta vez no va a haber cross, seguramente. Overhead. Ahí está. Funciona. Mucho daño. Ronda que puede ser para Cami. Y está tocando en medio, Tocando vale, en medio. Para. Lo mata si quiere con super. Puede aceptar el chip. Pero Cami no quiere gastar la barra. O bueno, no quiere arriesgarse a tirarla fuera de True String. Me sorprende que se la juega a no chipear con super, Me está sorprendiendo muchísimo. De hecho, Nephew yo creo que era lo que estaba buscando. O sea, tomá, me pongo a distancia de un block, matame, pero te quiero... ¿Sí? Sí, supongo que después de esa crushing HK ya sí que venía. Absorción, la lavadora, vamos a ver. Respeta ahí, por si acaso venía el super. Positivo. La de buena dive ahí. ¡Oh! La secuencia de chip. Y buen salto en cross. Le va a dar la esquina de vuelta. Vale.
Y esto, cuidado, este tiene que ir cuidado porque puede hacer mucho daño. ¡Le challengea! ¡Tocando! Una más y lo estunea. Y se levanta tocando, cuidado. Buen salto. Y esto debería ser suficiente si no la. ¡Ah! ¡Chocolo fanboy! ¡Uy, guau! Bolo, después de los drops, finalmente forward throw para poner el 1-1. Muy bien, Cami. Creo que le ha dicho que le salte en cross. No lo he escuchado muy bien. Es probable que le haya dicho eso porque le funcionó muy bien en general los timing de los saltos en esta última partida. Vale, la lavadora. Iniciando la ofensiva, eso vende. Bueno, el castigo no es demasiado severo. El problema es que ahora se quiere quitar la V-Skill de en medio, Seth, porque quiere, no tiene lavadora en neutro y eso es terrible. Bueno, antiaéreo. Bueno. Andando hacia atrás también, para que no le salten cross. Sí, Wendy Pim. Cuidado, es buena. Negativo ahí, le vuelve el turno. Y se ha escapado bastante bien de esta ¡buena! Activación. ¡Qué buena! ¡Mira el daño de ese raid! ¡No! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Qué acaba de pasar en esa secuencia! ¡Impresionante! Pasó de un 900, de un air to air, de un air to air lo que acaba de sacar. De vida. Pasó el 900 este y el Kenny, el Uri, el 1025. ¡Pasó! ¿Por qué pasó? Es que me lo explique alguien. Bueno, ahí está. Una secuencia con este muñeco ya sabe que jugar perfecto. Volvemos al neutro. ¡Buena! ¿Wispani es de la standing LK? ¡Buah! ¡Madre mía! ¿Lo va a matar? Sí. Vale, se ha cagado encima. Cuidado, ¿eh? Ahora tiene que asumir el trigger. No puede saltar ahí. Intenta el instant overhead. Sí, lo timió mal. Pero bueno, mucha ventaja de vida, Nephew. Puede no hacer puede lo saltar. Que quiere y ahí está. ¡Qué partida! ¡Qué última partida! Yo no creo que no se recompuso de cómo perdió el primer round de esta última, el round anterior. Fue muy, muy bestia. Fue brutal. Yo creo que Seth igualmente lo pasa mal, tiene pinta, tiene pinta. Contra ese muñeco lo pasa mal. Porque te zonea muy bien, con ese trigger te mata de una. Y lo que te digo, las herramientas anti-fireballs de Seth son normalmente bastante preventivas, muchas de ellas. Sí, tiene pinta de que no podés reaccionar, sino que tenés que jugar un poco más preventivo. Por ahí no es el juego tampoco que le gusta a Cami. La Rose tiene un zoneo extraño, porque hay personajes a los que lo zonea muy bien y a otros contra los que no le sirve de nada el zoneo. Es muy polarizada también en ese sentido, ¿sabes? Sí, yo creo porque extiende demasiado la hurbox en general de los Kames. Y con que algún personaje tenga algún tipo de herramienta, ya queda anulada. Pero ya te digo, yo creo que es un matchup que se sufre. Pero bueno. Rashid baneado, Oil King. Podemos ver otro Seth, Vamos a ver otro Seth, de hecho, estoy seguro. Sí. Y vamos a ver otro Seth de Rose, de hecho, te diría. Es muy probable, es muy probable. Pero bueno, acordate una de las primeras entrevistas que le hicieron a Oil King, que decía que se sentía igual de confiado con sus dos personajes. Así que. A ver qué tal este Seth. Karin. A ver, a priori. Yo creo que aquí debería Oil King llevarse esta partida por la diferencia de nivel. Pero es Justin Wong. Es Justin Wong. No me fío. No me fío en nada. Tengo mucha curiosidad por esta partida. Al final la Karin, Fasol, si tienes un poco de fundamentos, cuidado, Que el muñeco te lo devuelve los favores. Bueno, de momento mucho neutro, muy, muy pacientes. Un neutro que por ahí no estamos tan acostumbrados a verlo en Oil King. No. Pero bueno, Trigger 2, igual que Cami. Vale, buena. Bien timiada, se viene Skill, se viene Mix. No, prefiere no lidiar ahí con el Mitty. Buena. Buen B-Shift. Vale, sí, es muy buena la W-Skill que le. La ¡oh! Fallo. Fallo de la Tiger Knee esa. Wow, le puede salir caro, En esquina contra Karin. Buen antiaéreo. Y el Tenko, cuidado. Aunque ahora tiene activación de trigger garantizada ahora el King. Si le meten block,
Cuidado que se la puede liar. Está buscando el forward MP. Justin Mung lo sabe. Está buscando la activación de trigger, sí o sí. Buen antiaéreo. Buen crush counter. Lo mata. Ahí está, ahí está, ahí está. Le salió perfecto la jugada por lo que vos decías. Estaba evitando el block a toda costa porque un block lo podía llegar a matar en esa situación. Sí, una vez el otro tiene el trigger abierto, la bola del Seth se convierte en un true 50-50 y pues, ¿qué tienes que adivinar? Bueno, confirms. Ojo, Justin Wong, ¿eh? Vale. No hay confirm, lástima. Muchos recursos. Y se tira. A mí no me aplaudían, ¿eh? No, no. De hecho, yo te llamaba subnormal, ¿eh? Vale. Tiene trigger. Oye, muy buenos los antiaéreos, ¿eh? De Wong. No está fallando ni uno, de hecho. Ahí está, activación. Otra vez misma situación. Ahora tiene que tener cuidado del block de Seth, de All King. Ahora yo creo que le mata incluso, si le ponemos. Oh. ¡Uy, va! ¡Super! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Adiós! Terrible la partida de All King, ¿eh? Partida muy mala de All King. Realmente no ha hecho nada. Y bueno, y también, yo creo que también mérito de Justin, de lo cómodo que está. Porque si es algo que decíamos, le pegan mucho dos personajes a este jugador. Le pega Karin y Poison, le pegan muchísimo. Personaje de fundamento, sin tener que hacer demasiado, aprovechando la velocidad de moverte, los pokés, y lo está haciendo muy bien. Los muñecos de dos cosas, Fasol. Justin Wong es lo que le gusta, las dos cositas, simple y efectivo. Siempre ha sido igual. Sí, y es muy bueno en ese juego. All King... que no ha podido activar el trigger. Lo hemos visto con el ansia. De hecho, lo decía Justin Wong en la pausa. Decía, me está viniendo a tirarse el trigger y se está estampando. Ahí, muy bien, Wong. Ahora mismo, la verdad. Sin ningún tipo de apuro. Controlando ahí el neutro. Yendo para atrás si es necesario. Ni un salto ahora de All King, ¿eh? Yo creo que se ha dado cuenta que por el aire no va a funcionar. Vale, no confirma. Se atreve con la dive. Vale. ¿Un castigo eso? No. Bueno, un DP no está mal, mandar una señal ahí. Va a salvar el stun, que es lo que quería. Se va a complicar para Justin porque ahora va a tener trigger el King y como lo meta en block lo mata. No va a hacer falta. Ahí está, no va a hacer ni falta y ahí está, ahí está. Como bueno, vemos un cambio de chip de All King ahora mismo. Ni un salto, más ni un paciente, salto. Como mucho alguna die kick, pero muy en concreto, y un juego más paciente en general. Sí, yo creo que se ha dado cuenta que yendo como un jabalí, igual Justin le frenaba un poco. Por lo menos no por el aire, ¿eh? Por el aire Justin creo que tiene la atención bastante puesta en los saltos del rival. Oh, otra vez, misma situación de antes, lo agarra con la V-Skill, justo en el timing del forward dash. ¡Counter hit, pero no confirm! Muy bueno en los anteriores. Se metió en corner, ¿eh? Eso es una lástima porque pasa bastante con los targets. ¡Buena! ¡Pero demasiado! Demasiado tarde, demasiado tarde. ¡Ay! Y mira que el de la Karin. ¡Uf! Ahí lo va a matar. Una por una, ¿eh? Se la devolvió. Una por una. El de la Karin es uno de esos V-reversals que lo puedes hacer después de que te ponga la bola encima. Y Seth no saca demasiado, ¿eh? Pero es verdad que es una cosa que te tienes que ladear bastante y que dudo que el Justin Wong se haya mirado a tanta profundidad, la verdad. Pero ahí, ese V-Trigger ahí, en realidad, ese V-Reversal ahí realmente no tiene tanto sentido como puedas pensar, ¿eh? Vale, positivo. Bien cubierto, Justin. Oye, la vida que la ha chipeado, ¿eh? Uf. Buen with Spanish. El shoulder, pero positivo. Creo que el King ya ha entendido un poco más cómo tiene que enfocar la partida. Sí, más, sobre todo más calmado, más paciente. Bueno, más por el suelo y sobre todo aprovechándose mucho de la V-Skill 1. También es verdad que no le está saltando nunca a Justin Wong. De hecho, no ha habido ni un salto por parte del americano, así que... Oh, el timing del... Sí. Del HP. Wifeando completamente. Se le complica la ronda a Justin ahora porque como active trigger... prácticamente se va a sentenciar. ¿Cómo tiene la activación? Ahí está. Está buscando el rango ese del barrido. Sí, pero buena suerte ahora, ¿eh? Ahí está. Adivinar.
Y ahí se murió. Adiós. Adiós. Es muy buen finisher cuando Seth tiene ese trigger active. Cuando tú te activas antes que Seth y Seth tiene ventaja de vida y tú mueres de un mix, estás muertísimo. ¡Otra vez! Ah, le está funcionando. ¿Cuál es el porcentaje de aciertos de la V skill en el neutro? Es que tampoco le estás asaltando nunca a Justin Wong para condicionarla que no la tire, ¿sabes? Le está respetando mucho el suelo. Vale, cambiando el timing de los antiaéreos. O el King cómodo. Otra vez. Buenos antiaéreos de Justin, ¿eh? Es increíble. No le sí, ahora sí. Ahora sí, muy, muy ready para controlar el aire. Muy parejos en vida, ambos con la barra de super a full. Está bien para Justin porque ahora no tiene el déficit de vida, con lo cual se puede permitir abrir el trigger y no perder la partida. Ahora no está tan mal. Bien interrumpido. Pero ¡oh, no! falla el combo de débiles. Ah, un toque. Cuidado. Adivinar, toca adivinar. Uy, 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 uy. Con la barra de super llena. Esto puede... Lo mata. Guay, la fuerza del trigger 2 de Seth. Como no tengas barra para salir de ahí, Fasol. Sí, buena adaptación de Oil King, la verdad, porque fue una primera partida muy fuerte de Justin, pero a su vez vimos a un Justin demasiado pasivo para mi gusto. Sí. Demasiado pasivo, como que quiso ganar la partida a base de pokés sueltos y antiaéreos, pero no probó nunca un forward dash, nunca probó un salto. No digo volverse loco y pasarse a ese extremo, pero como que no probó nada para sorprender y condicionarle un poco el neutro, o por lo menos esa sensación me dio a mí. Yo lo que dices, creo que debería haber intentado por lo menos algún salto, por lo menos... Joder, no le puedes permitir a Seth que te haga 50 overskills así sin intentar algo, ¿sabes? Sin intentar condicionarle de alguna manera. Así que, bueno, no ha salido. También te digo que creo que todos pensábamos que esa partida se le iba a llevar Oil King. Y ahora, interesante, ¿eh? NL contra Punk. Esto podría NL ser... NL contra Punk y aparte, NL con la Kami por primera vez. Perdón, pero que esto, Fasol, ¿sí? Podría ser una final del Evo. Sí, sí, tranquilamente. Pero tranquilamente. O sea, esto puede ser una final del Evo. ¿Vamos a ver un Karin Kami? Yo creo que sí, ¿eh? Es probable. Aparte, según lo que dicen, la Karin no lo tiene tan mal contra Kami, o eso dicen, no lo sé. De hecho, el Hurricane dice que es el único matchup negativo de la Kami, ¿eh? Recordemos. El único matchup negativo de la Kami, según Hurricane, es Karin. Y es el consenso general, ¿eh? Que Karin lo tiene... Puede pelear bien contra Kami, que ya es algo, teniendo en cuenta que la mayoría de personajes no pueden decir eso. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, aparte teniendo en cuenta que el ban fue a Colin. A ver, ¿eh? Los dos es un matchup que seguro se saben bastante. Pero bueno, NL por fin puede jugar su personaje. Guay, de momento le está funcionando bien. Las Smile Confirmes están en HP. No hay antiaéreo por parte de Punk. Acorralado en esquina. Madre mía. Vaya. ¿Cómo ha entrado la Kami, eh? ¡Joder! ¡Wow! Madre mía. Vale, bueno, el Confirm. Logra salir vivo de esquina. Mucho trabajo que hacer. Sin activación, sin trigger. Cuidado, no va a tener el trigger disponible. Pero bueno, poco a poco le está dando la vuelta. ¿Se lo carga? Uf. Tiene trigger, ¿eh? No le va a dejar. ¡Oh, lo que le acaba de hacer! Sin herramientas de comeback, o sea, a base de mind games, a base de counter hit, a base de mitis, le dio la vuelta, ¿eh? Vaya DP y muy bien leído. Punk también bloqueando, ¿eh? Pero se la ha visto venir, ha dicho, se la va a tirar. ¡Y otra! Otra más, ¿eh? ¡NL! No le da la gana cubrir. Vale, muy bien, ahora Punk, ¿eh? Vale, with Spanish. No tenía trigger, por suerte, para Punk. Ahí está. Tiene super. Oh, un terhit, esto va a hacer mucho daño. No, se guarda el super, pero un toque ahora sería la partida para Punk.
porque ahora se quiere activar con el down HP y está esperando Punker with Punish. Lo está esperando, mira cómo se mueve. Lo está buscando, ahí está. Tiene super salta, le pilla solo un tick. Asume el agarre, vuelta al neutro. Cuidado, como tiene la dive kick, está esperando Punk. Vale, le salta aéreo, le salta la cara. Vale, esquina. Un contacto. Mucha paciencia. Los dos con super, se mueren cualquiera de un piño. ¡Oh, sí! ¡Lo está buscando! ¡Oh! ¡Se levanta tocando! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar ahí? ¿Qué cojones? ¿Cómo toca los tambores, mi padre rey del aceite, Sí. La ronda al final un poco se ha vuelto un poco loca, Sí, sí, hay un par de despropósitos ahí al final, pero bueno. Se iguala la cosa, nos vamos a la última ronda. No sé si el Punk ha intentado chipear y le ha salido un EX shoulder o no sé qué ha pasado, pero ha sido un poco extraño. Bueno, el throw. Iniciando la ofensiva ahí en L. Buen with Punish también. Y confirma la crouching MK. Se la juega. Le vuelve el favor. Los tunea. Wow. Uf, lo mata. No mata. No. Va a escalar, va a escalar. Va a escalar mucho, de hecho. Pero otro más. Bueno. Se la tira el otro, ¿verdad, Fasol? No. Oh, va, pero mató. Tendría que haberse tirado otro. ¡No muerta! ¡Ahora sí! Se tendría que haber tirado otro, Fasol. La respuesta siempre es otro. El anterior no era, era el segundo el bueno. Es que, ¿acaso no lo vio? Hay que tirárselo. Va, sería duro para NL ahora perder, Después de poder sacar a Kami por fin. Bueno, igualmente hay que decir que es otra cosa la partida. Sí. Se lo nota mucho más suelto. Va, lástima el confirm, pero le da igual. No lo va a matar. ¿Otra vez? Otra vez no. Sharin, otra vez no va a pasar. No. Ahí está, Jab de 3, tocando buen challenge ahí. Punto cutting. Siempre está bien. Las crouching MKs buscando el confirm, ¡Qué buena! ¡Wow! Nivelazo de NL, Estamos viendo también el porqué. ¿Por qué lo toca la cambia este hombre? Madre mía, la presión en esquina. ¡La vida gris! Wow, lo que le está haciendo en esta partida, ¿Por qué quita eso a ese muñeco? Pan, que no te echó una sola vez. Aguantando bien ahí los el juego de Jimmy's. Vale, buen hit confirm. Lo va a empujar a esquina. Asume el agarre. Tiene trigger, Se le complica a Punk ahora porque va a activar. Soryu. ¡No llega! ¡Oh, no! ¡Se le va a llegar! ¡Voy a fuerte! Tiene otra dive kick. Tiene otra dive kick. ¡Oh, ahí está! ¡Ahí está! ¡Muerto! Sí. Buah, estamos viendo un muy buen set ahora mismo, Estamos viendo un set. Me encanta como el NL. Me encanta como el NL la juega a full crouching MK. O sea, no es una Kami habitual en ese sentido. O sea, juega mucho al confirm de la crouching MK todo el rato. Sí, mucho pokeo. De vez en cuando sorprende con alguna dive kick, pero sobre todo juego de suelo. Y mirá el oil kill, que contento estaba, Sí. Bueno, vale. Push counter. Simi con fuerte, Lo tenía claro. Tiene que salir de esquina con esta dive kick. Qué buena. Qué buena. Bueno, se anticipa muy bien con ese standing HP. Cuidado, tiene una dive más. Y en esquina. Es jodido. Buscando, insistiendo todavía el NL con el Jimmy, pero muy buena paciencia de Punk. Ahora con la activación. De hecho, estaba cubriendo Punk ahí porque se esperaba otro Soryu más. Y a ver, el daño es suficiente. No, una más. Tiene super, No ha terminado. Un confirm. Ahí va bufereando dinamita. Bufereando la dinamita. Parece mucha diferencia de vida, pero estará un toque. A ver, el que falle un golpe al aire se lleva el whiff punish. Ahí está. Standing MK, match point para Punk.
¡Opa! Le ha pillado el comandas ahí, parecía que había salido. Muy paciente Punk también. Qué buena, el Wii Spanish. Take the throw en mid-screen contra Karin. Ya ha visto antes que no era buena idea techear. Se nota que el Punk está… Una... O sea, está cómodo bloqueando ahí. Buen confirm, no hay fallo de NL en los confirms. Toca a tiempo, tiene trigger, no hay antiaéreo. Por miedo de la dive kick, cambio de lado. Ahí está. Ahí está, cambia de lado. Un piño, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El Reca en la cara, no se lo esperaba. Salió la Kami de NL. Y perdió contra Punk. Pero un buen set y rival difícil también. No, rival estuvo difícil. estuvo muy, muy, muy guapo este set, la verdad. Pues ahora tenemos que ver el Nephew contra el King, claro. The best time to like whiff punish him is when he whiffs like standing medium kick, because anytime he does anything else. O el King, la última oportunidad, de Uyu para este set. Se puede, ¿eh? Se puede. I think it's like he makes you think that we're gonna play the ground game the whole time, that you're like you're not gonna catch my jumps. He was right about that. Bueno, están hablando un poco de cómo le estaba jugando un poquito a que jugaba por el suelo para saltar luego de manera impune. Lo que pasa es que el audio del Punk no se oye, solo el de Justin. Sí, tiene el micro demasiado lejos y no se le escucha. He uses the B-skill one way more than Kami. And also, he loves going for like the fake overhead. Mira, le está diciendo que usa mucho la B-skill 1. Lo hemos visto cómo abusaba muchísimo. Recordemos que es el mismo matchup que hemos visto antes, cómo destruía al set de Kami con Rose y que está obligado a jugar Rose. Sí, es verdad, es verdad. Acá no puede cambiar. Vamos a ver un Rose set sin lugar a dudas. Ahí está. Tiene que. Qué buena. A ver si el King juega el matchup un poquito mejor de lo que lo ha jugado Kami. ¿No le está dejando hacer antiaéreo a la bufanda con las dive? She's the medium punch version. Está diciendo Justin Wong que usa la versión media, que no está usando la correcta. El ángulo no es el correcto. Ahí está. Buena. Y ahí está, una vez. Estamos viendo un poquito la repetición de la partida anterior, un poco. El zoneo, ahí está, tía, la axe kick preventiva. Ahí está, cuidado, activación. Pero tiene que matarlo. Como le deja activar. Qué buena, counter hit. Va a buscar otro mix con la bola. Se va, le toca ahora a Oil King. Como le metan block, se viene. Y tiene super, ¡buen salto! Mix. Nice. Qué buena, qué buena, qué buena. Se la jugó ahí por la ofensiva, aprovechó con un forward dash y... Si muy lo buena, muy buena jugada de Nephew. Si lo metía en block, posiblemente perdía la partida, ¿eh? Pero la ha evitado muy bien Nephew. Vale, a esquina. Buena lectura ahí del backdash. Wow. Lo he intentado. Bueno, le ha quitado un poquito de trigger. ¡Buen castigo! Y esa se quiso, comentábamos, tirándolas un poquito antes. Y esto hemos visto el factor robo que tiene, ¿eh? Como le salga la secuencia, cuidado. Vale, encubierto. Otra vez el antiaéreo, que tradea. Otra vez, territorio peligroso igualmente para Nephew, ¿eh? Ahí está, le puede. Se puede llevar el round de esta. Ahí está. Y ni siquiera tiene que gastar el super. Jejes. Ahí, buena suerte, Fasol. El dado de 8 caras que tienes que tirar. Vale. Bueno. Pero. ¿Y este muchacho? Pero rey de la. Pero aceitoso. Está esperando la axe kick fuerte ahora. Dando muchos problemas con las dives, ¿eh? Sí. Positivo, intenta tocar ahí. ¡Bum!
Le está entrando por el aire como quiere. No está moviendo la bufanda de antiaéreo esta vez. Y lo mata. Uy, lo está rusheando de una manera. Vio, vio ahí Oil Kill que tiene problemas con los saltos en cross de cuando está en presión. Yeah, abusó un montón y... Y puntito para él. Se ha vuelto loco, Pero Fasol ha puesto el modo drogadicto en un momento y le ha ido a... No, no lo ha visto venir el nephew, No, pero me parece buena adaptación por parte de Oilkill. Si de repente probás un salto, no te lo para. Probás uno más, no te lo para. Y decís, un momento. Y si salto todo el rato, y fue básicamente lo que está haciendo y le está funcionando. ¿Y si salto más? Sobre todo la Daiki le está dando problemas, lo está haciendo dudar por el aire y se lo ve cada vez más cómodo al rey del aceite. Va, muy buena la Weskill ahí, lo está jugando muy bien ahora. Muy bien, en corner la presión, no le está dejando salir. Un Sientro Mato de manual, ¿lo stunea? ¿No? ¡Sí! Con la Weskill. Y perfecto del aceitoso. ¡Wow! ¡La puta madre! Jugándole muy, muy, muy bien, la verdad. Buen backdash. Se queda vendido ahí con el Spiral. Otra vez, me parece un eco de la anterior partida. Muy buen rushdown el que está aplicando. ¡Ni una frenada a las dives, por fin! Activación. ¡Oh, no! El cambio de lado. ¡Lo mata, Fasol! ¡Otra vez y lo mata! Es la oportunidad de nephew. ¡Qué cheo! ¡Se viene! ¡Adiós, ahí adiós! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Fasol, saluda! ¡Fasol, saluda! ¡A ver! ¡La moneda, la moneda! ¡No! 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 ¡Lo canceló del super! ¿Qué? ¿Cómo se ha podido cagar así? ¡Winter Twin! ¡No me lo mata! ¡Lo tuvo! ¡Lo tuvo! ¡El error que acaba de cometer el rey del aceite! ¡No ha cancelado el super! ¡No me lo puedo creer el error! ¡Ay, Dios mío! No puede ser. El tilteo, ¿eh? ¿Le va a dar la vuelta? ¿Le va a dar la vuelta? Vale. ¿Vale? Es con el carry esto y trigger, ¿eh? Pero tiene un reversal. Tiene que hacer algo. Hoy va, adivinar. Nice. ¡Adiós! ¡Ay, ay! Oil King, rey del aceite, ¿qué es lo que acabas de hacer? ¡Oh, qué pena! No ha salido el cancel al super. Y ahí en ese wake up, Fasol podía hacer V-Shift, pero claro, quieres el trigger para robar. Sí, sí, dependía ahí del trigger. Ahí se usaba el V-Shift. Bueno, quizás mejor opción a la muerte sí que era, ¿eh? No, digo yo. Sí, sí, tal vez sí. ¡Buah! Se está desmontando, ¿eh? Al borde del stun, mucho trabajo que hacer. Ahí está, prefiere acabar con el combo normal sin gastar la activación. Cuidado. Sí. Se la tira Rao. Muy buena. Ahí está. Y esa setup, además, es anti-V-Shift. Porque ahí, como no le está pegando Seth, ¿sabes? Si haces V-Shift, te da igualmente. Está muy bien. Muy bien. Ahí al final, Oil King dándole la vuelta. Buena Daiki. El salto. Está entrando por el aire. Bueno, antiaéreos. Eso es lo que tiene que estar atento porque hoy el King ha demostrado que va a venir por el aire. Va a venir por el aire, sí o sí. Buena, la Axe Kick. Buen castigo. Se ha vendido. Y otra vez, tenemos trigger. Pero lo quiere activar para matar. Ahí está. Misma secuencia por delante esta vez. Ahí está. Muerto. Esta vez sí. No pasa nada. ¡Uf! ¡Wow! Muy bien. El uso del Trigger 2, lo que le ha dado, ¿eh? Esta partida, muy bien. Y ojo, el Oil King. Que está remando con el muñeco baneado, casi un Rashid. Sí, a otro set, o un set más de hacer lo mismo que la semana pasada, ahí salvando al team. Lo pasó mal, ¿eh? Lo pasó muy mal en este set, con ese fallo que en realidad tendría que haber ganado el set en la partida anterior.
Pero por un fallo ahí de cancel del super, al final, bueno, supo mantener el temple, no se vino abajo y bueno, y ahora contra Punk, a ver qué tal lo hace. ¡Uf! ¡Karin Seth! ¡Karin Seth! ¿Este matchup qué tal, Sharin? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que... Fíjate que yo creo que Seth no le pelea mal el suelo, pero claro, te mata de una secuencia, pero no es dentro de lo que cabe de lo peor para Seth, yo opino, desde mi Seth noob, claro. Me parece que hay matchups más jodidos, la verdad. Además que la skill que absorbe está bastante bien. Pero sí que es verdad que el daño de Karin le hace sufrir. Pero bueno, eso es contra todos los muñecos. Sí, tal cual. Yo creo que lo puede hacer. Sí. De momento, un Punk muy paciente. A ver si ahora cambia el chip con la activación. Cambio de lado. Me gusta el King porque sabe... Es ciencia de mente, tío. Sí, sabe variar muy bien el chip. Por momento juega Cristo al suelo y por momento se vuelve loco en el aire. Es ese tipo de jugador peligroso de los científicos de mentes, ¿sabes? Sí, los peores. Sí, los que menos te querés cruzar en un torneo. Adivinar. Bonk, ahí está. Y muy inteligente Fasol también. Fíjate cómo solo ha hecho una repetición de la bola, porque si no le llenaba una barra de trigger. Ha estado muy bien ahí para no llenarle el trigger, una repetición de la bola. Y tienes el mix-up igual, aunque hagas menor daño. Muy bien controlada la partida ahora mismo, ¿eh? Sí, de momento este round lo tiene bien, pero vale. a ver si no la lía, porque un error puede darle la vuelta. Y ese counter hit va a hacer mucho daño. ¿Soryu? Si lo mete en block, lo mata, ¿eh? Tiene trigger. Está buscando activar. El timing de ese salto a 6 segundos de que termine el round. Estaba buscando la activación con lo que fuera. Barrido, forward HP. Y Punk lo sabía. Sabía que si activaba estaba muerto y el salto de fe era la última esperanza. Si no saltaba Fasol, es que venía la activación. Y ahí ya estabas. Pero sí, muy listo. El salto de fe que le salió el timing justo. Buena vía skill. Agarra justo el recovery de la standing HK. Muy Spanish. Bueno, además el Tenko es un... Es una buena habilidad para Chess. Le da presión. Puedes hacer el shoulder, puedes hacer el Tenko. Puedes extender combos. No está nada mal. Tiene trigger ya. Le está frenando bastante bien. ¡No hay antiaéreo ahí! Ahí está, activación. Muy buen V reversal. Y fíjate que además ha hecho el rebote en el sitio dos veces por si Punk tiraba el V reversal antes, ¿eh? Sí. Pero no, Punk muy listo, lo ha aguantado hasta el final y ha sabido cuándo hacer el V reversal. Se había levantado con el comando. ¡Wow! ¡No, matar! ¡No, no! ¡Qué paciencia de Punk! ¡Ojo, eh! ¡Un toque! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué estaba haciendo ahí Ion King? I didn't know that. Everyone probably think I'm smart. Yo, I thought you knew that. Nah, I just got so scared that I just did. Dice, no sé por qué he hecho el V reversal. Seguro que la gente se piensa que soy tope de listo y no sé lo que he hecho. I labbed all the setups. dice, se piensan que me miran los setups y he hecho V reversal y no sé por qué me ha salido bien. pues lo ha hecho bien, en verdad. Sí, sí. Pero oye. Porque además el otro le ha hecho el setup para si así voy a regresar pronto. O sea que mira. Afortunado Punk en este caso. Sí, le salió bien la jugada. Volvemos al neutro, muy paciente. Bueno, castigo ahí del Axe Kick, no muy severo, pero bueno, te obliga a pensártelo. Está jugando muy bien el King, ¿eh? Ahí está el Punish. Sí, en la partida anterior se le fue por pequeños detalles también, la verdad. Sí. Tenemos el trigger y una Karin
Que no se puede salir. Y tiene super, ¿eh? Vamos a adivinar. A ver. ¡Nos vamos! ¿Por dónde? ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué buena secuencia de la defensiva ahí de Punk! ¡Qué recada cuando te lo bloquean, Fasol! Sí, sí. Ahí matar de gratis con lo bonito que es. Joder. Vale, buena paciencia y lo mata. ¡Adiós! Claro que sí. Y esto va a ser match point para el equipo de Panda Global. Gracias a Punk con esa Karin. Pero sigo pensando que veo a Oil King capaz, ¿eh? Sí, sí, pero tiene que despertar. Ya no tiene más oportunidades. Última oportunidad que tiene acá en este round. Para empezar a darle la vuelta. No le hace justicia al resultado, como se dice siempre. Sí. Vale. A esquina. Wow. Valiente ahí. Quizá va a tener que usar el trigger pronto, ¿eh? Para ganar algo de ventaja de vida. ¿Dash y cubrir? Quería activar ahí. ¡Ojo! Buah, le ha regalado mucho aquí, ¿eh? Empujar a esquina. Presión. Vale, el trip guard ahí le pilla. 1, 2, 3. Activación. ¡No! ¡No funciona! ¡No! ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué suerte! No le ha dado cuando tiró para atrás. No entiendo por qué pasó esa interacción ahí, la verdad. Solo le ha dado la primera parte. ¡No ha llegado! ¡Qué lástima por rango! ¡Wow! Nunca había visto que te diera la primera parte de la bola de explotar y no te diera la segunda. Es súper extraño eso. Y ¡adiós! ¡No! ¿Qué? ¡Ay, wow, por Dios! Bueno, se lo lleva Panda finalmente. Se quiere morir Oil King, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué pena! Porque al final, incluso ahí. ¡Qué pena! Sí, la verdad que sí, por pequeños detalles. Y sí, son esas veces que es verdad, o sea, el resultado no le hace justicia, pero bueno, los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Y ahí está, Punk con otra victoria. Esa Cami DNL por ahí que no la vimos. La primera vez que sale, pero bueno, es verdad que también que le tocó un rival difícil. Está dolido, Fasol. Está derrotado. Sí. Con la Cami disponible, con Seth casi remontando, y no han podido con Punk. No han podido con Punk. Bueno, es bueno el cabrón. Eso es así. Es muy bueno. Bueno, pues Panda Global se lleva otra más. Es que has baneado a Nephew, pero es que está el Punk. Y a la vuelta, Fasol, se van a encontrar con un Panda Global sin la Cami y con la Colin del Nephew. Sí, buff. Se le complica, ¿eh? Se le complica mucho a… Sí, ha sumado una derrota, pero es que ha sumado una y media. es jodido. Bueno, pues con esto, Panda Global se ponen ahora… 2-1 también, si no me equivoco. Claro. A ver, tengo los standings aquí, pero sí. Sí, 2-1. Y ahora se van para abajo, pues… Uyu 1-3, ¿eh? Porque y esta es la jornada 5, ¿no? Esta es la 5, sí. Pero es que, Uyu se pone 1-3 con esta. O sea, van últimos. Uyu va últimos ahora. Porque ellos sí que han jugado todas las jornadas, prácticamente. 1-3 para ellos. Va, la semana que viene va a estar impresionante, ¿eh? Porque tenemos a Giants contra Nashen en la primera partida, por el primer puesto. Y después tenemos a Panda Global contra Bandits. Bandits, un equipo que hoy fue una derrota que le afectó bastante, pero bueno, a ver qué pasa y cómo sigue evolucionando. Es que ya la semana que viene ya han jugado todos con todos, ¿no? Diría que sí. O prácticamente, o sea… Lo tendría que mirar, pero ya deberían haber jugado todos con todos, por lo menos una vez. Es que está complicado saber ahora mismo la… Bueno, pero bueno, lo veremos. Vamos a ver, supongo, una entrevista con alguno de los de Panda Global también, que lo suelen hacer siempre que gana alguien, hacer la entrevista al ganador. Pero Punk, no nos olvidemos de esa Karin. Al final no la quieres banear, pero está ahí. Está ahí esa Karin. Quizás Fasol, si hubieran sabido que tenían a la Cami disponible, hubieran baneado a la Karin. Yo creo, ¿no?
Es probable, es probable. Mira, es la única situación posible, el único escenario posible que se me ocurre para que el baneo a Punk, el baneo a Karin de Punk sea el más inteligente. Pero sacando eso, sí que no lo veo. Pero en esa situación en concreto, no era mala. Claro, yo creo que si hubieran sabido que los otros baneaban a la Kami, que dejaban a la Kami abierta, pues yo creo que han ido pensando en plan de van a banear Kami, no da igual jugar contra Collins, contra Karin, porque, ¿sabes? Sí. Pero bueno, bien leído el mind game también ahí del Char Select, que es importante. Es muy importante saber, el intentar leer lo que va a pasar. Es una putada porque de todo eso uno no se entera, ¿sabes? Pero, claro, eso no se ve, no se ve. Claro, eso no se ve, pero está ahí. Eso me molaba en la Japo porque antes sí que lo enseñaban mucho en la primera temporada. Enseñaban mucho el cómo hablaban y qué baneaban y qué tal. Pero aquí no se ve tanto. Pero bueno, por suerte nosotros tenemos a nuestro insider Megapatch que nos cuenta ahí cómo han ido haciendo las cosas. Pero bueno, a ver, ¿con quién vamos a hablar? Ahí está, Punk. A ver qué dice. Bueno, entrevista a Punk después de una victoria. How you feeling right now, bro? Bueno, ¿cómo te sientes? I feel pretty good, you know. I mean, muy bien. I just had to do it for the team. Can't go negative. Lo he hecho por el equipo. Dice, no podemos ir negativo. I think you get pretty negative. Había que hacerlo todo. To be honest. But dice, yo no puedo quedarme, no podemos ir negativos. So, in this talking about our score. Oh, I know, that was the joke. That's the bar. I'm just making sure. Okay, so tonterías. You know, first off in this match you actually went up against you beat NL and you beat. Ha ganado NL y a Oriol King. So with the NL match, you guys had to match up from the beginning. No Cammy ban. I do know that you've said yourself that you think that that's a really good matchup for Karin. I think Karin got like a slight edge personally. What was the? Es un buen matchup para Karin. Cammy there. Were you trying to match? ¿Por qué no habéis ganado a la Cammy? Le pregunta. Yeah, I pretty much wanted to play against. Okay, his name's not NL. Yeah, his name. Can you explain to people why his name isn't NL? I mean, equipo, su nombre no es NL. Or a dot on any of them, so it's not. It's just it's together, so I think it's new. So yeah. Dice como no tiene ningún punto ni nada, es no es NL. I just think Karin does good, but I'm not so used to new style, you know. So creo que la Karin lo hace bien, pero no estoy acostumbrado al estilo de NL. Un cachón del punk. I was just like scared backing up the whole time, but I know every time I got offense started, he wanted to like wake up DP because he just don't want me to play the game. And those are the rounds that he just kind of threw away from me because he could have won 2-0, but since he's pretty much, me ha regalado la primera partida por los Sorius. I'm just not used to his style of Cammy, so it's a lot. No estoy acostumbrado a ese estilo de Cammy y por eso ha sido un poco más complicado. Like other Cammy players, and plus his hit confirms are really good, so los hit confirms son muy buenos. Play neutral as much as I would like to because her low forward goes so far and is like. Dice, no puedo jugar neutro tan cómodo como contra otras Cammys. Es un poco más. You know, me da más miedo. It seems like he's like mad good with like if your stun is high and you're in a corner or your gray life is up, he's gonna hit like 1,000 stand medium kicks. You don't know when he's gonna jump, when he's gonna dash. Dice que nunca sabes cuándo va a saltar. But what you did know is that it came down to you and Oil King at the end. Y luego el punk contra Oil King. Get that big win for you while you and up against. La anterior semana que lo vimos como remontaba Oil King. Again, he found himself in that situation. This time, going up against Punk the God. He has Seth going up against Karin. I think Seth contra Karin. Seth personally, how was that match for you? Creo que Seth lo tiene bien. ¿Tú qué crees? Seth for sure. Yo creo que Karin gana Seth. Yeah, I think it's pretty favorable for Karin now that the V skill goes less range and like the jump. Creo que ahora está bastante bien para Karin el matchup. Ahora que la V skill uno absorbe de menos lejos. Antes era más complicado lidiar con eso. Me conozco bastante bien el Trigger 2. Dice, he tenido un poco de suerte también, no voy a engañar. Pero oye, a veces hace falta suerte para ganar también. Ha jugado muy paciente, no me lo esperaba que me jugara así. Pensaba que iba a ser más loco. Pero soy muy bueno en el matchup de Seth. Se me da muy bien. Porque he jugado mucho contra ese personaje. Ha dicho contra alguien, pero no he escuchado quién era. Dice que se sabe muy bien el matchup, que cree que Karin lo gana y que ha jugado muy bien, pero que bueno, que se lo conoce muy bien. Vamos a escuchar un poquito lo que comenta. A V shift or whatever, V reversal. Take the command grab. Yeah, I'll take it. Yeah. He'll start dashing this game.
Yo no, no, te estás diciendo. Le está diciendo el problema que si el G está en nivel 1 solamente y se activa el trigger, que te comas el command grab. Dice, cómete el command grab. Come off your solid main. Play too many characters. You can't play too many. Yeah. Dice, mira, eso es muy interesante lo que ha dicho el problem. Dice, a mí me ha daseado muchísimo. Y le dice el problem. Cuando juegas tantos muñecos, no puedes jugar todos los muñecos sólidos. Le ha dicho, por eso juega tanto dash y hace tantas cosas. Porque juega muchos muñecos menos. Eso es curioso, ¿no? En plan de, claro, por eso ya son dos muñecos, ¿no? Porque fuerza mucho el neutro, no puedes, ¿no? Le dice. Está guapo este apartado, la verdad. Sí. Bueno, gente, pues nosotros tampoco nos vamos a quedar ya para después de la pausa, porque esto ya va a chapar. Semana que viene… ¡Wow! ¡Contra Nasser! ¡Wopa, wopa, wopa, wopa! Esa Fasol creo que la queremos ver todos, ¿eh? Esa va a estar muy interesante, muy interesante. Y bueno, luego Panda Global contra Bandits, que también está muy bien. Los dos equipos más favoritos de España, yo creo. El Giants, Bandits… Pero bueno, nosotros nos vamos, gente. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. La fiesta sigue. Este fin de semana en el Dojo Torneo de Tekken. Dadle follow al canal, suscribiros. Nos apoyáis muchísimo con todo lo que hacéis. Buenas noches y hasta otra. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Like this!